Fue un sueño que en el 2013 comencé a trabajar. Con una inversión de 5.56 millones de dólares, la Plaza Marinera en el Puerto de la Libertad será construida en los próximos 12 meses, como parte del Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Marina Costera de la Libertad y Usulután. En un acto ante los medios de comunicación, los titulares del Ministerio de Turismo, en presencia del alcalde de la Libertad y beneficiarios, entregaron el documento al representante del Banco Interamericano de Desarrollo, que establece el compromiso de inicio de la construcción de la obra. Ha sido un esfuerzo de prácticamente 2 años para poder llegar a este punto. Yo creo que hay que felicitar al equipo técnico del Ministerio de Turismo por el esfuerzo que ha hecho. Ustedes luego van a conocer los alcances de este proyecto, que contempla toda una serie de aspectos sociales, aspectos de saneamiento, aspectos de promoción del turismo, aspectos empresariales, porque también el proyecto al final del día lo que quiere es mejorar los ingresos de los empresarios de Puerto La Libertad que actualmente... Este proyecto es parte del Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Marina Costera, que se ejecuta en 11 municipios de La Libertad y Usulután, el cual beneficiará a 1.800 personas, de los cuales 300 son empleados directos del complejo turístico, muelle artesanal y de 7 cooperativas. Es una inversión que traslada en diseño y construcción más de 5.5 millones de dólares, de los cuales está incluido, por supuesto, ya el diseño que ustedes van a verlo como medio de comunicación social. Y ya tenemos las compañías que van a trabajar en la supervisión y en la construcción. El diseño contempla 20 locales para restaurantes, 12 para ventas de minutas, 11 para artesanías, cocos o ventas varias, además de 84 locales para la venta de marisco, 6 para cócteles y una zona para estacionar 110 lanchas, 4 bodegas y un área para reparación de redes. Y en especial el Puerto La Libertad, con esta plaza marinera que va a llegar a potenciar el turismo y el empleo en nuestro municipio. Dicho proyecto permitirá a los beneficiarios incrementar sus ventas, así como mejorar la economía del puerto y la generación de empleo. 7 años que nos venían hablando del proyecto desde el 2010, entonces hoy, gracias a Dios, ya es una realidad. Ha sido un esfuerzo del ministerio, de la alcaldía, del BID, hay que agradecer al BID por la confianza también, de hacer este préstamo. Entonces nosotros estamos muy contentos y las expectativas que tenemos de ventas son muy altas. Lo que quizá lo beneficiaría es que al estar en el mercado, que el pueblo pues siempre nos visite, que no nos abandone, porque para ellos estamos, o sea, si no están los compradores no existimos los vendedores. Eso esperamos que el proyecto, pues, no se, ¿cómo le quiero decir?, no desvaríe en las ventas, que sean iguales o mejor. Importante, porque este proyecto también nos da la facultad de tener 4 cooperativas, lugares donde vamos a nosotros guardar los motores y las redes, ¿verdad? Entonces ya no vamos a estar jalando en carretones los motores fuera. El Malecón de la Libertad, como se le conoce, es visitado por más de 1 millón de turistas nacionales e internacionales por año, según los datos del MITUR. Para Así es mi gente, en San Salvador, Baltasar Ventura.